Muy buenos días, nuestros hermanos y hermanas de la Luz de la Restauración. Gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva transmisión. Hoy vamos a continuar analizando el discurso del presidente Russell M. Nelson, que se titula El precio del poder del sacerdocio. Buenos días, hermano Juan Ángel Alvaradejo. Hola Salvador, buenos días, ¿cómo estás y cómo están todos los hermanos que nos visitan esta mañana? Esperamos que muy bien y muy listos para que podamos opinar y nosotros poner atención a sus opiniones y crecer juntos. Pues dicho esto, hermano Baradejo, vamos con el tema del discurso. Doy la introducción de lo que veníamos viendo el día de ayer. El discurso es el precio del poder del sacerdocio. Este es el tema del discurso. Y bueno, vamos a ver, aquí estamos, ¿no? Aquí lo que está sucediendo, bueno, lo que vimos, la última invitación, ¿no? Que hace el presidente Nelson en cuanto a nos invita, porque dice, insta urgentemente, ¿no? Más que una invitación, es esta parte donde nos está instando para que procuremos ser instruidos por el Señor mismo en cuanto al sacerdocio y a que paguemos el precio para ser capaz de obrar milagros. Y después, en el siguiente párrafo, hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿cuál es el precio para cultivar tal poder del sacerdocio? Y responde él. El apóstol mayor del Salvador, Pedro, ese mismo Pedro que junto con Santiago y Juan confirieron el sacerdocio Melquisedec a José Smith y Oliver Cowdery, declaró las cualidades que debemos procurar para ser participantes de la naturaleza divina. Ah, Y dice, mira. aquí pone el cuadrito, una imagen, ¿no? Que representa este evento y dice, él mencionó la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor y la diligencia. Y dice A ver, él, ¿cuál es esa referencia de memoria, chava? es el Doctrina y Convenios 4. Exactamente, tú fuiste a la misión. ¿Verdad? Aunque aquí lo que él cita es 2 Pedro 1, 5 al 10. Pero es igualita que Es igualita, sí. Son los mismos atributos, ¿no? exactamente, Sí. exactamente los mismos atributos. ¿Cuál de estos capta su atención ahora? Me llama la atención la pintura de Jesús, de ahí de la ordenación de José Smith y de Oliverio Cowdery, donde está, ¿ya viste dónde está el sombrero? En el piso. Está en el piso el sombrero, que no se lo quitaban ni para comer. Sí. Y es muy interesante el detalle que ahí en el piso está el sombrero. Y tiene que ver con la cabeza. Y la cabeza es donde está todo esto que acabamos de mencionar. Y en la cabeza es donde nos imponen las manos. Me llama la atención todas porque la fe está en nuestra cabeza. La virtud también se genera en la cabeza. El conocimiento, la templanza, la paciencia, la fe. Todo el amor, la diligencia. Y luego dice, y no nos olvidemos, y no olvidarse está en la cabeza. Entonces, nosotros ponemos poca atención a algunos detalles, pero aún en el templo hay revelación tocante a este tema, ¿verdad? Y si vemos también los, ¿cómo se llaman los dibujitos de la perla de gran precio? Son los, digamos, donde están todos los dibujitos egipcios. Facsímiles. Los facsímiles, exactamente. Los facsímiles tienen información y así como José tiene su sombrero en el piso, los facsímiles hablan de lo que hay en la cabeza también. Así que esto que está aquí tiene que ver con nuestra cabeza y cuidado porque esa cabeza es tremenda. Esa cabeza nosotros no la entendemos y ella tampoco nos entiende porque sí, porque nos recuerda eventos del pasado para no volverlos a repetir, pero nosotros pensamos que somos nosotros que queremos volverlo a hacer. Esa es la problemática de nuestra cabeza. Así que me impactan todos y todos están metidos en nuestra cabeza, Salvador.
Muy bien. Y luego hace una pregunta muy interesante. Pregunta el presidente Nelson, ¿qué creen que dirían nuestros familiares, amigos y colegas en cuanto a cómo estamos ustedes y yo cultivando esos dones y otros dones espirituales? Decimos acá está bien planchadora, ¿no? Claro. Y ahí en familiares la lista es larga. La lista es muy larga, pero casi nunca queremos saber lo que ellos piensan, ¿no? Yo he hecho este ejercicio varias veces que me he sentado por ejemplo, con la hermana, mi esposa, y le digo, a ver, ¿qué piensas? Y saco mi cuaderno y para anotar todo lo que piensa de mí, pero no me dice nada. No me dice nada. Ah, no más me dice, ah, pero con eso ya entendí. Ya entendí que es tan larga la lista que no tiene tiempo de mencionarla. Pero he tenido experiencias, algunas muy interesantes, pocas, porque la mayoría son muy respetuosos. Entonces, yo me doy cuenta que tienen tanto respeto, digo, no eso digo yo, pero que no me dicen de frente, pero, por ejemplo, hay hermanos que sí me han hecho sus comentarios, muy interesantes, por cierto, porque yo no puedo ver a mí solito. Tal vez como reflexión de esta pregunta, podríamos hacer el ejercicio o podrían algunos comentarnos si ya lo han hecho de preguntarle a otros qué ven en nosotros que podamos cambiar en comparación de estas virtudes, ¿no? Entonces, pero si no lo hemos hecho, sería interesante hacerlo. Tomen a la esposa y a ver y con toda la capacidad de aguante que tengamos para que nos diga todo lo que piensa y también a algunos amigos, a algunos miembros de la iglesia, al obispo mismo, ¿verdad? Hay que preguntar ahora que viene el ajuste de diezmos, ¿qué piensa él? Porque nosotros nada más le decimos que sí es completo, pero ¿qué está pensando él? Yo esta pregunta se la hice a un entrevistador para... Yo era presidente de Estaca, el representante regional de aquellos años me entrevistó y le pregunté y me dijo, ¿la verdad? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, yo no creo que usted viva con lo que dice que paga de diezmos. Si lo que paga de diezmos tiene que ver con lo que usted gana, no creo que usted pueda vivir con eso. Y me dejó girando, ¿verdad? Entonces, en la siguiente entrevista le llevé mi recibo de salario. Le digo, y soy empleado de la iglesia. Ay, Diego, para que comenten el salón, y ahí les diga a usted. Pero es muy interesante preguntar. Normalmente en nuestra cultura latina no tenemos esa costumbre y si preguntamos tampoco nos dicen, pero hagan la prueba. Y bueno, cuando uno tiene esa actitud de preguntar, tiene esa humildad para recibir, ¿no? Claro. Es cuando uno estaría preparado para aceptar lo que se le dice. Y la relación que establece el presidente Nelson entre los atributos que mencionamos y el poder del sacerdocio es la siguiente. Él dice en la siguiente parte del discurso, cuanto más se cultiven esos atributos, mayor será nuestro poder en el sacerdocio. Es decir, más fe, más virtud, más conocimiento, más piedad, más amor. Más humildad, mayor poder en el sacerdocio. Solo por esa razón es importante saberlo, ¿no? ¿Y quién nos los puede decir? Ahí está la ley del espejo. Esto que te estoy diciendo es la ley del espejo. Pregúntale al espejo, oye, ¿qué tengo yo? Porque nuestros espejos son nuestros prójimos y tenemos algunos muy prójimos. Fíjate que en relación a este tema, ¿te acuerdas de una, o no sé si saben, pero hay una empresa, Singer Miller, de recursos humanos y desarrollo humano y de motivación, donde trabajó también Stephen Covey? Ellos desarrollaron una evaluación. Haz de cuenta que son los principios del Evangelio aplicados a un lenguaje corporativo para la acción de los humanos.
Y ellos hicieron una evaluación que le llamaron 360 grados. Normalmente las evaluaciones laborales vienen de arriba para abajo, o sea, de quien paga para exigir el resultado de lo que nos pagan, ¿no? Pero ellos implementaron, basado en este principio, una evaluación de 360 grados. O sea, yo podría evaluar como empleado a mis subordinados. Puedo evaluar a los de mi mismo nivel y debo evaluar a los del nivel superior. Entonces, te abre una ventana muy interesante. La experiencia que yo obtuve es que sí los evaluamos, pero no nos hacen caso, porque tienen el control de la situación, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante. Una evaluación, le pondríamos el subtítulo de todo el mensaje, una evaluación personal de 360 grados. ¿Qué opinan de mí los que están abajo de mí? ¿Qué opinan de mí los que están en el mismo nivel? ¿Y qué opinan de mí los que están arriba de mí? ¿No? Entonces, aquí hasta podríamos hablar con Dios, ¿verdad? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué es lo que le preguntaban a José en las épocas donde eran pocos miembros? ¿Qué opina Dios de mí? ¿No? Y ahí salieron algunas cosas interesantes. Pon en orden tu familia, le dijo, ¿no? Hay en tu familia cosas que no están en orden. Y varios temas han salido. Así que hagámoslo, vámonos en una evaluación de 360 grados. Aquí la pregunta del presidente Nelson es sobre nuestros familiares, amigas y colegas, ¿no? Porque yo recuerdo que una vez he hablado con esto sobre mi esposa, ¿no? Algunas veces. Algunas veces ella me dice qué cosas puedo hacer para mejorar en este tipo de atributos, y yo simplemente no estoy preparado para escucharla, ¿no? Me ha pasado. Otras veces le he preguntado. Y me lo ha dicho. Pero otras veces, alguna vez me acuerdo que le pregunté a mi líder eclesiástico, ¿no? Le pregunté esto. Le dije más o menos esto, ¿no? Le digo, me pregunto qué pensarás de mí en cuanto a este tema del que estamos hablando. Y ya él me dice, ¿no? Y le digo yo, porque además esta persona es una persona con quien tengo una buena relación de amistad. No solamente es mi líder eclesiástico, sino que tengo una relación de amistad. Entonces, lo que le contesté, bueno, es que eso es lo que tú dices porque somos amigos. Y se rió, ¿no? Pero resulta interesante hacer el ejercicio, ¿no? Y Claro. también tener cuidado de no preguntarle a personas que pudieran tener malas intenciones, sino preguntarle a aquellos que de buena fe nos amen, nos quieran, y si nos aman y nos quieren, nos van a hablar como decimos acá, ¿no? Con la neta, para que precisamente mejoremos, ¿no? Porque ahora sí que retomando las palabras del Señor, el que ama disciplina, si lo amas, aunque pienses que le pueda doler, se lo dices con amor y puede resultar en un buen en una buena, digamos, situación para poder establecer para conocernos mejor y poder cambiar. Fíjate que hasta estoy buscando la escritura donde Jesucristo hizo este ejercicio. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Te acuerdas de esa frase? Dice a Pedro, ¿no? Les dice, ¿y ustedes quién decís que soy vosotros? Y le contesta Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, hace el ejercicio. Y también los fariseos opinaban. Y no opinaban muy bien, pero también opinaron. Y esto es importante hacerlo. Ahora, como dices tú, hay que discernir también si hay una persona que tal vez no tenemos una buena relación, pero yo les puedo decir que la ley del espejo funciona, porque yo proyecto una imagen y todos buenos, malos, regulares que me quieren o que no me quieren captan esa imagen. Y me regresan el trato. El trato que me regresan es la imagen que yo estoy proyectando.
Y eso nos va a dar sabiduría para poder corregir mejor. Por ejemplo, si una persona no me dice, pero cómo me trata, por ejemplo, yo encuentro personas en la capilla que no me saludan. Sí, en serio, es muy curioso. Pero me saludan. Y yo, ¿cuál ha sido mi reacción? Hola, buenos días. Y ya, ¿no? Eso es lo que yo hago. Pero quiere decir que yo tengo una parte de mi proyección personal que no le agrada, ¿verdad? Y estoy tratando de investigar cuál es para poder entonces arreglarme con mi prójimo antes de que me muera. Ya ves que la parábola dice que arréglate con tu adversario mientras estás en el camino. Así que la ley del espejo es muy buena. Muy ¿No? bien. Pues continuando con el tema del discurso, dice el presidente Nelson, hace otra pregunta, ¿no? Otra pregunta desafiante. Dice, ¿de qué otra manera podemos aumentar nuestro poder en el sacerdocio? Y entonces responde, debemos orar de corazón. La recitación cortés de actividades pasadas y futuras que concluyen con algunas peticiones de bendiciones no puede sustituir el tipo de comunicación con Dios que brinda poder perdurable. Pregunta, ¿están dispuestos a orar para saber cómo orar por más poder? El Señor les enseñará. Ahí está, ¿no? Mira, ya lo dibujamos tal vez alguna vez, pero lo que él está diciendo es lo que hizo Moisés y que está en Doctrina y Convenios, sección 8, versículo 2 y 3. Ahí dice que nosotros leemos la historia, pero ¿cómo supo Moisés que debería alzar la vara para que se abriera el mar? Y en esos dos versículos dice cómo supo. Y luego no dice todo lo demás, pero por los actos que se reflejan ahí, cuando él recibió revelación. Entonces, ¿quién estaba con él continuamente? El Espíritu Santo. ¿Cómo le hacemos nosotros para que el Espíritu Santo esté continuamente con nosotros? Pues cumplimos el convenio bautismal. Si cumplimos con el convenio bautismal, quiere decir que estamos pensando continuamente en Jesucristo, que nuestra mente está en Cristo siempre, porque ese fue el convenio. Y si tenemos nuestra mente siempre pensando en Jesucristo, Jesucristo le dice al Espíritu Santo, ahí te encargo al Juan porque luego lo queda, estate con él, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo está conmigo y me habla continuamente. Entonces, de las cosas que me dice que debo hacer o que me revela de aprender, que en el caso de Moisés le dijo, alza tu vara y se va a abrir el mar. Entonces recibe la idea o revelación y entonces lo que Moisés hace, va y se hace lo que dice aquí el presidente Nelson. Va y se arrodilla y pide, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido que cuando yo salga con mi vara a abrir el mar, por favor se abra. No voy yo a quedar aquí mal con los hermanos, ¿no? Ahí te pido que por favor se abra. Entonces pidió en su oración no lo que él quería. Yo creo que él no quería ni salir, ¿no? Tenía un problemón ahí, el pueblo criticándolo, Faraón queriéndolos matar, bueno, un problemón bárbaro. Y entonces fue con el padre, le dijo lo que había recibido por revelación, lo pide y sale y se cumple. Así son todos los milagros. Recibimos por revelación lo que debemos hacer. Eso pedimos. Y ahora sí me gustaría leer la sección 50, si alguien la tiene por ahí. La sección 50 de Doctrina y Convenios. A ver, vamos a ver dónde está la sección 50. En la sección 50 de Doctrina y Convenios está la gran respuesta de lo que está diciendo el presidente Nelson. Doctrina y Convenios, sección 50. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Qué versículo? Ahorita te digo,
Ya me la cambiaron, como la van corrigiendo. Ah, qué cosas, ya no está. Bueno, si quieres, síguele comentando. Ahorita la encuentro y la revisamos. Ok. Bueno, estamos con este punto de. Ayer yo comentaba algo, hermanos, en cuanto a que este discurso del presidente Nelson habla de. O cita muchas veces el estar dispuestos. Y aquí, de nuevo, en la pregunta que formula. Me llama mucho la atención que otra vez comienza su cuestionamiento diciendo, ¿están dispuestos? ¿Sí? Como una condicionante, ¿no? Como una condicionante para obtener lo que ese poder. La pregunta es, ¿están dispuestos a orar para saber cómo orar por más poder? ¿Sí? Y la respuesta es, si están dispuestos, el Señor les va a enseñar. Pero otra vez, ¿no? Esa condición, el estar dispuestos, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer para después recibir. Tiene que haber Exactamente. un principio de acción de nuestra parte, sí, para que venga la bendición. Es decir, si yo deseo tener más poder en el sacerdocio, lo puedes lograr a través de la oración. Ahí está la respuesta. Pero para que eso suceda, no basta con simplemente orar, sino lo que está diciendo el presidente Nelson, tienes que orar para saber cómo orar por más poder. ¿Sí? Fíjate ¿Cómo lo que dice. orar por más poder? La escritura que les decía yo está en la sección 50, versículo 29 y 30. Si quieres ponerla para que se lea. Sí, ya está puesta. Dice en el versículo 29, y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisieres en el quisierais en el nombre de Jesús y se cumplirá. Fíjate, Mas sabed. eso es lo que está diciendo el presidente Nelson, eso es más poder. ¿Cómo nos Ajá. purificamos? Obedeciendo los puntos que él puso, porque eso nos purifica y nos limpia del pecado. Y entonces pediremos cuanto quisiereis. Pero ese quisiereis está relacionado con la revelación del Espíritu, porque Sí. lee el versículo 30. Dice, mas sabed esto, que os será indicado lo que debéis pedir. Y Ya como está, sois nombrados, parece. hasta ahí lo vamos a dejar, porque ahí termina a nuestro alcance. Más sabe de esto que os será indicado lo que debéis pedir. Entonces, no vamos a pedir lo que nosotros pensamos o queremos, vamos a pedir lo que nos ha sido revelado. ¿Verdad? Entonces, nos purificamos para recibir el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, prácticamente tenemos revelación. Y pedimos lo que se nos revela y se cumple. Sucede el milagro. Esas son las oraciones que se contestan de volada. Las otras, las que yo pido con mi propia voluntad, no se contestan de volada. Porque he escuchado varios discursos donde nos dicen que tengamos paciencia. Pero imagínense a Moisés con el faraón queriéndolos matar, los hermanos protestando y sin una salida. Si le contestan en 2 meses la oración, pues ya los mataron, ¿no? Entonces, ahí la oración recibe una respuesta, y muchas oraciones reciben respuestas rápidas. La pregunta será, ¿por qué el Señor es lento en escucharnos? Es muy sencillo, porque nosotros somos lentos en obedecer, o sea, en purificarnos, en ser limpiados, y lentos en recibir revelación. Qué palabras acaba de decir, ¿eh? Ahora, este punto que dice el presidente Nelson, ¿no? Orar para saber cómo orar. O sea, normalmente pensamos que sabemos cómo orar, ¿no?
Pero aquí el presidente Nelson te está diciendo, ora para que a través del Espíritu puedas saber cómo orar. Y ese saber cómo orar, hermano Alvaradejo, tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Saber cómo orar tiene más que ver con lo que nos da el Espíritu para pedir cuanto querramos, si somos santificados, si estamos limpios ante el Señor, tiene más que ver con eso que con mi propia intención, mis propios deseos, que parten desde mi mente, digamos, la carnal, ¿no? O desde mis deseos naturales y no propiamente de lo que viene del Señor mismo. Y ahí está la clave, ¿no? Y él lo dice, fíjate cómo dijo lo mismo que está diciendo la escritura, pero lo dijo y también lo dice de manera que el que tenga oídos para oír, que oiga y el que no, no sea que se arrepientan y vuelvan a mí, dice. ¿No? Entonces, ahí viene una selección natural, como dicen los evolucionistas. Viene una selección natural al poner atención y buscarle, entonces te das cuenta. Y el Señor ya te reveló desde cuándo está esa escritura ahí. Pucha, la tienes de 1835, ¿no? 1830, ¿quién sabe cuántos? 31. 1831, ahí está. Entonces nos dijo, él, o sea, te será indicado lo que debes pedir para que lo que pidas se cumpla de volada, ¿no? Y suceden milagros, o sea, no es de acuerdo a tu voluntad. Así que esto nos abre un panorama inmenso. Y ahí se basa lo que dijo Jesucristo en Juan 14, 12. El que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que, con tales declaraciones, se me hace que andamos cortos, ¿no, chaval? Bastante. Entonces, esto me lleva a lo que le veíamos ayer, dos párrafos o tres antes, cuando dice el presidente Nelson, solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros. Entonces, esa escritura que usted cita, ¿no? El que en mí cree, ¿sí? El que yo le pondría entonces, conjugando lo que dice el presidente Nelson y la escritura, yo le pondría el que haya pagado el precio tendrá el poder de obrar milagros. Exactamente. Y ahora fíjate cómo el presidente Nelson se está dirigiendo a un grupo específico del sacerdocio, pero Jesucristo se refirió, como dijera el expresidente Fox, a todos y todas. ¿No? Entonces, las hermanas también pueden, sí, claro, porque pueden tener el Espíritu Santo y pueden recibir revelación y pueden orar. Claro. Nos pregunta la hermana Gris, dice, ¿no se refería a que debemos aprender a orar para que pidamos lo que necesitemos y no lo que deseemos? Pues está muy claro cuando dice, mas sabed de esto que os será indicado lo que debéis pedir. Vamos a suponer, yo tengo una situación, ¿no? Bueno, tengo una situación de salud, ¿no? Y le digo, sáname, por favor. Esa es una manera de pues estamos pidiendo, ¿no? Pero una manera más inteligente o más espiritual es, Señor, muéstrame lo que debo hacer para ser sanado. Ah, esa es otra historia. Oh, Padre, por medio del Espíritu, enséñame. Enséñame qué es lo que está pasando. ¿Estoy señalado para morir? ¿O esto es una consecuencia? ¿O es una prueba? Muéstrame. Ay, no, ahí él se va a manifestar inmediatamente. Y entonces me puede decir, Juanito, ya está señalado para morir. Ah, órale, no, pues hermanos, ahí se ven. No sé si se pueda transmitir desde allá, pero ahorita vengo. Y esto tiene que ver con lo que dice la hermana Cecilia, porque ella dice, hay muchas revelaciones que se tardan en cumplir para probar fe y paciencia, tal como la de José de Egipto, que iba a gobernar sobre sus hermanos. Y aquí tendríamos que dilucidar esta parte que usted plantea, ¿no? Orar para saber si la cosa se va a solucionar ahora o requiero fe y paciencia. ¿En qué parte de la historia voy, no?
Sí, sí, porque es sí. una historia completita y tengo que escribirla toda. Sí. Así es. Y el sueño era donde sus hermanos se inclinaban ante él, ¿no? Y obviamente se inclinaron ante él hasta que era el mero mero en Egipto y que fueron por el trigo. Cuando te apretó la, cuando les apretó la tripa, se volvieron humildes. Sí. Bueno, entonces aquí está esta primera observación. Del presidente Nelson, ¿no? La pregunta que hizo es, ¿qué debemos de hacer para aumentar el poder del sacerdocio? ¿O cuál es Santificar. el precio que tenemos que pagar? Bueno, entonces, la otra cosa que él menciona en la siguiente parte del discurso es la siguiente, dice, otra pregunta, ¿no? Y vean cómo otra vez comienza con, ¿están dispuestos? ¿Sí? La pregunta anterior es, ¿están dispuestos a orar? Y otra vez, ¿están dispuestos? Pero ahora dice, a escudriñar las escrituras y a deleitarse en las palabras de Cristo, a estudiar con fervor a fin de tener más poder. Si quieren ver cómo se derrite el corazón de su esposa, permiten que los encuentre estudiando la doctrina de Cristo en internet o leyendo las escrituras. Sí, es cierto. Entonces, estamos dispuestos a escudriñar las escrituras. A mí Ahora, me pasa con mis nietos porque estamos leyendo y hay palabras que pues no entienden ellos, ¿verdad? Pero siguen leyendo como si las entendieran, sí, ¿no? me pasa en Entonces, seminario, ándale, ¿no? sí. Sí. Y así nos pasa, nosotros estamos leyendo las escrituras, pero aquí nos aclara, no os hagáis. Escudriñala. ¿No entendiste? Búscala en el diccionario, búscala en la guía de estudio de las escrituras, pregunta en oración. Yo, por ejemplo, ya hablo con frecuencia de la medida de mi creación, pero para poder llegar, esa palabra está en mi bendición patriarcal y no la entendí por años y años y años y años. Hasta que llegué al cuarto quórum de los 70, iba para una conferencia en un vuelo, y yo en mi pensamiento había preguntado y había visto declaraciones de eso en el templo y había visto en diferentes partes, etc. Pero ese día, en las escrituras, el Señor me mostró qué significaba la medida de la creación. ¡Ah! Y entonces dije, mira, entonces se abrió mi entendimiento, llegó la revelación. Y entonces, el diseño del dibujito y todo lo que se hace, ¿no? Entonces, sí llega cuando lo vas a aplicar. Lo estás aplicando, pero la claridad llega en su momento. Pero claro, ahí no tenía yo un apuro de abrir el mar, ¿no? Entonces, debemos ser también hasta cierto punto entendidos, ¿no? Como el caso que pone la hermana de José. José sabía que lo que había pasado no había sido en vano, sino que tenía un propósito, un fin último. Entonces, antes de quejarnos, debemos de saber de qué se trata lo que está pasando. Pero hasta en eso debemos por ejemplo, yo estoy seguro que José, el vendido en Egipto, supo de antemano, porque actuó de acuerdo a ese principio. Supo por lo menos que era una prueba, ¿no? Entonces, nosotros a veces recibimos las pruebas y en lugar de pasarlas, las sufrimos. Y podemos sufrirlas toda la vida sin resolverlas, espérenme. Le dan la prueba para que la pasemos. No se quede con ella por vida suya. Brínquele, decía Piporro. Brínquele, brínquele. Ahora, quiero resaltar este aspecto también, hermano Baradejo, que tiene que ver con lo que mencionábamos ahorita. Hay una referencia que establece el presidente Nelson en el discurso cuando habla de deleitarse en las palabras de Cristo, nos lleva a 2 de Nefi 32:3. Y la escritura dice: los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Entonces, si ahorita veíamos que a través de la oración, nosotros al santificarnos y purificarnos podemos saber qué debemos pedir y cómo debemos de pedirlo, dicho a través del Espíritu, pues ahora aquí nos está dando una fórmula para actuar, ¿no?
Las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Es decir, al estudiar y deleitarnos en las palabras del Salvador mismo, pues sabremos todas las cosas que debemos de hacer. ¿Va a mencionar algo? Sí, fíjate, yo pensé en ti que tienes hijos jóvenes. Los míos ya están viejones, ya soy abuelo y ya están viejones mis hijos. Pero Pues de de mi todas maneras, edad. ¿cómo? Pues Pues por son de mi eso. edad. Pues por eso. Bueno, resulta que cómo sería, imagínense al Padre, nosotros con el Padre Celestial en este ejemplo de oración, ¿no? Que llegue uno y le diga, Padre Celestial, gracias porque tu Espíritu me ha dicho lo que debo hacer. Gracias por el principio de entender que yo debo pensar en tu Hijo y tener tu Espíritu siempre de acuerdo al convenio bautismal. Y ahora vengo a decirte que me ayudes a hacer lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Y te digo, Padre, voy a salir y voy a alzar la vara. O voy a ir y voy a pedir el perdón que me está diciendo a este hermano que me cae tan gordo, ¿verdad? O voy a ir y hacer la administración que no quiero hacer, pero la voy a ir a hacer, porque ya supe, ya recibí y voy a hacer. ¿Qué es lo que hizo el presidente Nelson en la historia aquella? ¿Te acuerdas de los hermanos estos de la operación? ¿No? Donde él sintió, recibió revelación, oró para hacerlo, fue, lo hizo y sucedió el milagro. Así nosotros como papás, ¿cómo sentimos cuando un hijo llega y dice, oye papá, me estuve acordando, como Enos, me acordé de las palabras que me habías hablado? Y ya fui ante mi Hacedor. ¿Cómo sentirías tú, chavo, como papá? Sí, te sentirías agradecido, ¿no? Sí, correcto. Satisfecho. Exactamente. Entonces nuestro Padre Celestial siente lo mismo cuando uno de nosotros tiene la capacidad de pagar el precio, como está diciendo el presidente. Y el precio ni cuesta, cuesta puras baratijas. Nuestro orgullo, por ejemplo, ¿no? Nuestros corajes son puras baratijas, nada. Entonces las ponemos en el altar, recibimos revelación y vamos y hacemos lo que recibimos por revelación, lo pedimos y tas, ahí está un milagro. Así llegan las sanidades, así llegan las muertes, así llegan los milagros, las mejorías y las concesiones del cielo. Las baratijas, ahorita que mencionabas sobre el precio, vino a mi mente, es dejar de dormir un poco más, o es dejar de ver el partido de fútbol, o es dejar de ir y, no sé, ver una película en el cine, no sé. Esas son las baratijas, ¿no? Porque ese tiempo, si yo se lo dedico al estudio del Evangelio, como dice el presidente Nelson aquí, escudriñando las escrituras y deleitándome en las palabras de Cristo, pues dejo eso y en lugar me dedico a esto otro y entonces voy a estar pagando el precio, ¿no? Esa es la baratija, porque realmente es sencillo, ¿no? Es el plato de lentejas, ¿no? Sí. Entonces, Muy está bien. barato realmente pagar el precio de tener más poder, y el poder es la capacidad para hacer algo, o sea, no está hablando de lo que eras. Entonces lo vamos a poder hacer y haremos todas las cosas si Jesucristo nos lo manda. Y los ángeles hablan por el poder de Cristo y los ángeles me van a hablar. Y yo, como poseedor del sacerdocio aarónico, tengo un convenio para entrar a la administración de ángeles con una llave. Entro, realmente entro, escucho los ángeles. Entonces tengo dos canales, el Espíritu Santo y los ángeles, pero los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, mismo canal, la luz de la restauración. Bien, vamos a la siguiente. Otra vez el presidente Nelson nos lanza otra pregunta, ¿no? Y la siguiente tiene que ver con el templo y dice, ¿están dispuestos a adorar en el templo con regularidad? Responde él, al Señor le encanta enseñar él mismo en su santa casa. Imagínense lo complicado que estaría si ustedes le Complacido. pidieran lo complacido, perdón. Imagínense lo complacido que estaría si ustedes le pidieran que les enseñase acerca de las llaves, de la autoridad y del poder del sacerdocio mientras reciben
las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec en el Santo Templo. Imagínense el aumento en poder del sacerdocio que podrían recibir. Me da mucha risa, porque para preguntar eso necesitas entender, al platicar en las clases de los jóvenes y todo, les pregunto a exmisioneros, porque yo estoy con los adultos, ¿no? Y no saben que el sacerdocio arónico se recibe por convenio, fíjate. Entonces, si al recibirlo por convenio tienes una obligación, ¿no? Y una bendición también. Y es la llave del ministerio de ángeles. Y que el sacerdocio de Melquisedec, como dice, tiene la llave del conocimiento de Dios. Y ahí estás entrando al conocimiento de Dios. Y la llave es tu recomendación para el templo. Y las hermanas también tienen acceso. Nada más que lo recibimos porque estamos más tapadillos. Convenio. Sí, y entonces eso nos muestra la importancia de, fíjense, el orden, ¿no? La secuencia, el orar, el estudiar el Evangelio, el escudriñar las Escrituras, porque al estudiar las Escrituras, al estudiar los temas del Evangelio, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Voy a recibir el conocimiento acerca de qué, entre muchas otras cosas, ¿no? Sobre estas llaves, sobre esta autoridad, porque yo me acuerdo hace ya varios años, ¿no? Que yo lo escuchaba a ustedes mucho hablar sobre las llaves y sobre esta escalerita, ¿no? De recibir el Espíritu Santo, a lo que nos da acceso, el sacerdocio de Aarón, a lo que nos da acceso la llave del ministerio de ángeles, y luego el sacerdocio Melquisedec con las llaves que implica. Y yo, creía que lo entendía en un punto, pero me fui dando cuenta que había muchas cosas que no entendía y ni tenía presente lo que implicaba las llaves de cada uno de los sacerdocios y para qué servían y cómo se utilizaban. Entonces, esto a mí me impulsó a estudiar esos temas, ¿no? A entenderlos. Y aún ahora puedo decir que cuanto más aprendo sobre ellos, más cuenta me doy que todavía puedo aprender mucho más, que más me falta por aprender y entender, ¿no? Entonces, esto sucede y es muy normal entre los santos y entre los poseedores de la iglesia, que pensamos que entendemos todo lo concerniente al poder y a la autoridad del sacerdocio y nos quedamos en un estado de comodidad y confort donde no vamos por más para entender más acerca de las llaves y el poder. Pero hay mucho más, ¿no? Y aquí el presidente Nelson está diciendo, pues quieres aprender más acerca de estos temas, ve al templo. Y el templo, el Señor mismo te va a enseñar acerca de la autoridad, de las llaves. Todo esto cuando recibas las ordenanzas que se imparten y se reciben a través de este sacerdocio Melquisedec en el Santo Templo. Entonces, este es una maravillosa herramienta para aumentar en este poder. Yo ahora en esta avanzada edad me cuesta mucho trabajo ir al templo porque me duermo y me dan mis codazos los que se sientan junto de mí. Y digo, ¿ahora qué traes? No me despiertes. Dicen, oiga, ¿por qué se duerme? Le digo, cuando llegues a los 73 vas a entenderlo, ahorita no. Pero yo les digo, es que nomás vine a prestarle mi cuerpo al muertito. Ya está haciendo. Pero no es cierto, la verdad es que al estar bien despierto, uno va a ir comprendiendo. Es impresionante lo que se aprende ahí si ponemos atención. Pongamos atención a lo que dicen, tratemos de entender. A lo mejor un día sería bueno tener un programa acerca de los días de la creación y el sentido que esto tiene. Porque podríamos aprender cantidades enormes de sabiduría al saber por qué está ahí, por qué nos repasa la creación, ¿no? Y este es un tema que a mí me enseñó el Elder Perry,
Entonces, muy, muy interesante. Y está muy completito. Déjeme, lo anoto por aquí para tenerlo presente, ¿no? Y ahí e irlo agendando. Y me acordé de eso por motivo de lo que estabas comentando, de que hay conocimiento en el templo, claro, está diciendo aquí el presidente en él, ¿verdad? Pero de si cuando vamos a ver y vemos la creación, decimos otra vez, ya me traté hasta de memoria qué pasó el primer día, qué pasó el segundo día. Y ni es cierto, porque si usted compara, esos días son diferentes que los que aparecen en la escritura, la declaración. Pero bueno, lo veremos en su momento. Muy bien, pues vamos por el siguiente punto, ¿no? Este fue otra pregunta y la siguiente, otra vez, comienza la interrogante con el ¿están dispuestos? Y dice, ¿están dispuestos a seguir el ejemplo del presidente Thomas S. Monson de servicio a los demás? Estamos en la inteligencia de que este discurso fue en abril de 2016, ¿no? Cuando todavía el presidente Monson presidía la iglesia. Entonces dice, durante décadas, él ha tomado el camino más largo de regreso a casa, siguiendo las impresiones del espíritu para llegar a la puerta de alguna persona y entonces oír palabras como, ¿cómo supo que era el aniversario del fallecimiento de nuestra hija? O ¿cómo supo que era mi cumpleaños? Si verdaderamente quieren más poder del sacerdocio, apreciarán a su esposa, cuidarán de ella y la abrazarán a ella y su consejo. Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Uno es estar dispuestos a seguir al profeta y el otro es en amar, cuidar y proteger a la esposa, ¿no? Exacto. Sí, son dos temas separados que los pone en el mismo párrafo, pero aquí están otras dos herramientas que el presidente Nelson nos da para efecto de aumentar en el poder del sacerdocio. Ándale, exactamente, aumenta nuestro poder. A mí me decía el Elder Bradford, ¿quieres recibir revelación, Juan? Pregúntale a tu vieja, así me decía. Y es cierto. Entonces, no estamos acostumbrados a escuchar. La verdad es que tenemos un problema rudo que es el orgullote, pues, ¿no? Pero también, mira, vamos a poner todas las cosas en la balanza de escuchar al hermano. No, a veces sí es como Eva, como Adán dijo, no voy a comer. ¿No vas a comer? ¿Y cómo lo va a hacer para tener hijos? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces, y entonces dijo Adán, ay, caray, no, pues sí, tienes razón. Tiene Pero por eso, razón la muchacha. tiene razón la muchacha, pero cuando por ejemplo, una mamá le dice a un hijo, oye, ya son muchos llamamientos, ¿no? Y ahí la mamá está siguiendo otras ideas, ¿no? Está bien que tenga llamamientos, no importa. No, pues no se va a empachar, ¿no? Va a estar bien el joven. O hay veces que escuchamos comentarios, pura capilla, pura capilla. Esa no es inspiration. Y hay que estar balanceando cómo viene. Y en todo momento amarle y decirle, espérate, muñeca, eso. No sé si ya les comenté esta historia muchas veces, pero se las vuelvo a comentar. El tema aquí es que yo llego a la casa y están los hijos alrededor de la doña, ¿no? De mi esposa. Y le están pidiendo la camioneta para irse a Saltillo a una boda, a una ciudad aquí cerca. Y entonces ella le está diciendo que no, que se vayan en autobús. No. Pero es que vamos a llevar a los adultos solteros, son del grupo, que mira, que no sé qué. Ah, pues no les voy a dar, si les presto, no les doy para gasolina. Ya tenemos para la gasolina, ya se compraron, ya está todo. No, 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 no se los voy a prestar. Entonces yo llego y el morón y mi hijo me dice, me hace un lado y me dice, pa, ayúdanos con la firma, mira, no quiere. Y digo, si ustedes no pueden, yo menos. Y entonces escuché todo lo que platicaban, cómo lo planteaba la hermana y todo.
Y ellos me miraban, intervén, por favor, mete la cuchara, ¿verdad? Y entonces, en una de esas le digo a la hermana, a ver, hermano, tengo una pregunta. Eso que estás diciendo, que no, ¿está basado en una revelación o en tus miedos personales? Entonces yo dije, esta es una pregunta de Sócrates, ¿no? Un profundo, sofistería y todo. Y yo dije, no, no va a haber respuesta. No, no va a haber. ¿Pero qué creen que me respondió? Me dijo con toda la seguridad del mundo. Ah, sí. Entonces toma tú el caso. Tú resuélvelo. Tú eres el patriarca. Pues ahí está. Tú resuélvelo. Que agarro las llaves, que se las doy, tengan, váyanse. Y entonces, ya después me dice ella, ¿y no te da miedo que les vaya a pasar un accidente? Le dije, no, porque mientras tú hablabas, yo oraba para saber si era miedo lo que tenías o era una revelación, ¿no? Entonces, yo no. No, hasta que no supe, fue que metí la cuchara, ¿verdad? Fue que me intervine. Yo pregunté si iban a volver con bien y la contestación me dijeron que sí, y entonces por eso les doy, pero tú no sabías que estabas montada en tu caballo de, no, en burro, porque dicen que el miedo no anda en burro. Entonces, están muy contentos, pero es cierto, tenemos que discernir. Hay ocasiones en que son muy atinadas y hay ocasiones en que necesitamos ayudarle, como la esposa de Job, ¿no? El consejo que le dio, pues no estaba muy atinado, no era revelación del cielo, era de otro lado. Así que cuidado, sí, está la revelación ahí, podemos recibirla, hay que discernir de todas maneras. Bien, y continúa el presidente Nelson hablando sobre este tema relacionado con las esposas, ¿no? Y dice, ahora bien, si todo esto les parece excesivo, tengan a bien considerar cuán diferente sería la relación con nuestra esposa, nuestros hijos y compañeros de trabajo si nos preocupara tanto el obtener poder en el sacerdocio como nos preocupa progresar en nuestro empleo o aumentar el saldo de la cuenta bancaria. Si nos presentamos humildemente ante el Señor y le pedimos que nos enseñe, Él nos mostrará cómo aumentar nuestro acceso a su poder. Continúa Está diciendo. muy interesante aumentar el acceso, o sea, no el Sí. poder del Señor, y ahí también cometemos a veces un error cuando decimos hay que magnificar el sacerdocio. No, el sacerdocio ya es magnífico. Vamos a magnificar nuestro desempeño, ¿no? Entonces aquí lo que estamos aumentando es nuestra capacidad de recibir poder. ¿Cómo ves? Sí. Entonces, el poder, fíjate qué importante acotación está haciendo, ¿no? El poder no aumenta ni disminuye, porque el poder es el poder de Dios, ¿sí? Exacto. Que ya es perfecto, que ya alcanzó su cenit. Estamos hablando de ese poder del sacerdocio de Dios que nos confiere a nosotros. Entonces, nosotros pagamos el precio para acceder a ese poder que ya está desarrollado, que ya está hecho, ¿no? No que aumentemos nuestro poder en el sacerdocio, sino que aumentamos nuestra capacidad de acceder a ese poder. Al poder de Dios. ¿Eh? Así es. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, continúa diciendo el discurso. Sabemos que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares. Tal vez uno de esos diversos lugares sea nuestro propio hogar, donde es posible que ocurran terremotos emocionales, económicos o espirituales. El poder del sacerdocio puede calmar los mares y reparar las fisuras de la tierra, pero también puede calmar la mente y sanar el corazón de aquellos a los que amamos. ¡Qué valioso esto! Me parece muy valioso esta expresión del presidente Nelson, porque la analogía que hace sobre todas estas profecías, ¿no? De lo que va a suceder en cuanto a los terremotos que parecen espantarnos, bueno, en tu hogar puede haber estos terremotos y cómo vamos a aliviar esos corazones desfallecidos
Y el presidente Nelson dice, a través de este poder del sacerdocio, pero para que eso suceda tú necesitas tener acceso a ese poder, si no, no va a suceder nada, ¿no? Y lo que a mí me parece todavía más impresionante, que sí puede con los terremotos emocionales, económicos y espirituales, pero con la pandemia no puede. O sea, yo no puedo confiar en él para la pandemia, porque necesito una vacuna a fuerza, porque si no, Dios puede. Entonces, lo que está diciendo es que si te sujetas a la ley y a los principios, él puede con todo, terremotos de cualquier índole, de lo que sea, puede, ¿no? Y podemos entenderlo. Y cuando habla de sanar el corazón de aquellos a los que amamos, está hablando de un poder mayor. ¿Por qué? Porque sanar el corazón, ¿cómo se sana el corazón? Con los pensamientos, porque están conectados. Cuando yo pienso mal, mi corazón se siente mal. Cuando yo pienso bien, mi corazón se goza. Entonces, si pienso bien, actúo bien, mi corazón está bien. Entonces, ¿cómo me deprimo? Por pensamientos depresivos. Mi corazón los percibe, yo los actúo y estoy deprimido. Pero si pienso en Jesucristo, según el convenio del bautismo, Él puede. Pero si no pienso en Jesucristo, pues no le doy cabida. El que entra al poder de Dios soy yo, porque el poder está ahí con un poder total. Pero debido a nuestros temores y nuestras propias limitaciones, a veces lo limitamos a él. Por eso la historia aquella del papá que le pide al hijo que levante la piedra, ¿no? Y el niño no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y le dice, ¿ya usaste todos los recursos? Pues sí, lo no, aquí está la palanca esta, úsala para que la muevas. Tampoco pudo. Ahí está esta polea que tienes con una cuerda en el árbol, muévela. No pudo. Y ya usaste todo, ya usé. Pues no, todos aquí estoy yo sí puedo mover contigo. Entonces, nosotros establecemos límites. Hay un discurso que debemos buscar que se llama el canario de las alas grises, que dijo el presidente Monson, y ese discurso habla de las limitaciones que nosotros mismos ponemos. Y fuera nada más a nosotros mismos, limitamos a Dios, porque pensamos que Él no puede, ¿verdad? Decimos, no, yo nunca he pensado que... No, cuando nosotros decimos, mira, Señor, sí, yo creo en ti y todo, pero por vía de mientras me voy a vacunar. La verdad, me dio mucha risa porque, bueno, entonces no creemos. No, es que ya nos dijeron por eso, pero hay comunicación directa para que cada quien sepa lo que debe hacer en cada momento en donde estés, ¿no? Que, hermanos, yo creo que tenemos una gran ventana de oportunidad maravillosa, de alcances insospechables. Y ahí está, nada más hay que abrirla. Dice en la siguiente parte del discurso el presidente Nelson que ya es para cerrar y otra vez formula una pregunta y la comienza diciendo con el estar dispuestos. Dice, ¿estamos dispuestos a orar, ayunar, estudiar, buscar, adorar y servir como hombres de Dios para que podamos tener ese tipo de poder del sacerdocio? Gracias a que dos niñas pequeñas estaban tan deseosas para sellarse a su familia, su padre y su hermano estuvieron dispuestos a pagar el precio de poseer el sacerdocio de Melquisedec. Mis queridos hermanos, se nos ha confiado una responsabilidad sagrada, la autoridad de Dios para bendecir a los demás. Ruego que cada uno de nosotros se eleve a la altura del hombre al que Dios nos preordenó que fuéramos, listos para poseer el sacerdocio de Dios con valentía, deseosos por pagar cualquier precio que se requiera para aumentar su poder en el sacerdocio. Con ese poder podemos contribuir a preparar el mundo para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es su iglesia, dirigida hoy en día por su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amo y sostengo profundamente. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy interesante, muy interesante. Es un, fíjate cómo cierra el quiasma, ¿viste? Sí. Hizo un cierre magistral, literariamente hablando, donde repasa todo y nos deja un mensaje. No, me impresiona cómo organiza. Este discurso es un curso de cómo preparar discurso, ¿no? Así que está interesante. Este es un discurso que es un curso para prepararnos para dar discurso.
Si entendemos el esquema del quiasma como lo plantea, nuestros discursos van a ser más o menos de esta calidad. Pues chava, qué maravillosas oportunidades tenemos, ¿no? Ya están ahí y cuestan baratito, puras baratitas, espejitos, cuentitas, bolitas de barro, chacharitas, pues, no, no, nada de oro ni de plata, nada, nada, puras baratijas. Dedicación, esfuerzo, constancia, diligencia para obtener esos atributos y para hacer las cosas que se nos piden, ¿no? O más que se nos pide, que nos llevan a tener acceso a ese poder. Así es. Muy bien. Pues hermano Verdejo, este es el discurso del día de hoy, ¿no? Del día de ayer y de hoy. Ha resultado maravilloso. Y pues ya en plena preparación para la conferencia general y prepararnos para el análisis y estudio de los discursos del siguiente semestre. A ver si no nos empachamos de todo Sí. lo que recibimos, ¿no? Muy bien. Pues entonces cerramos el programa. ¿Qué se lleva de esta conversación? Quiero regresar a ser borrego, porque los borreguitos conocen a su pastor, ¿no? El borrego reconoce la voz de su pastor. Y aunque es una criatura de menor capacidad de inteligencia, distingue dónde está la inteligencia mayor. Sigue, escucha su voz y lo sigue. El problema es cuando ese borreguito se pinta de negro. Pero los que yo vi, con los cuales me quiero comparar, son borreguitos blancos. Y están blancos porque se han purificado. Entonces, purifiquémonos como borreguitos obedientes al maestro y volvámonos hacia él para tener el poder que él nos ha ofrecido. Un borreguito, imagínense, un borreguito haciendo las mismas cosas que el Salvador hace. Se puede, esa es la promesa. Y con eso me quedo hoy, chava. Gracias por hoy. Muy bien. Pues gracias, gracias queridos hermanos, hermanas, que pasen un excelente miércoles y les invitamos a que compartan esto, ¿no? Mayormente las estadísticas del canal nos dicen que nos miran las hermanas, es lo mismo que en la capilla, se repite el modelo, hay más hermanas que hermanos. Pero sí sabes por qué, chaval. ¿Por qué? Eso vino por revelación a mi esposa. Un día estábamos platicando de lo que pasó en la bronca que hubo en los cielos, ¿no? Y que la tercera parte de los hijos de Dios fueron con Satanás y fueron echados a la tierra. Y le dije, yo creo que ella me dijo, porque siempre he hablado de que hay más mujeres que hombres, ¿no? Y dijo, no, no, no es que haya más mujeres que hombres, es que la tercera parte eran puros hombres. Seguramente era mayoría, no lo dudo, ¿no? Y se sigue manifestando en la Sí, iglesia, son sí. hermanas. Y lo mismo sucede aquí en el canal. Entonces, menciono esto porque aquí está, la hermana Tania acaba de dar en el clavo. Yo lo estaba mencionando por esta razón. Dice Tania, buenos días, gracias por su tiempo, lo compartiré con mi esposo. Este es el punto al que quería llegar, ¿no? Invitar a compartir estos dos programas, el de ayer y el de hoy, con nuestros, o más bien con sus esposos, porque tiene que ver con el acceso que en general todos podemos tener acceso al poder del sacerdocio, pero especialmente aquellos que lo son sus portadores aquí en esta esfera mortal. Esa es la Claro. invitación, que lo compartan con un poseedor del sacerdocio. Y si no, este programa, el discurso, solamente el discurso del presidente Nelson, ¿no? Eso sería suficiente. Pero fíjense, hermanas, la película de Testamentos, cuando la hermana, no, Testamentos, no, Legacy, ¿no? Herencia majestuosa, ni me acuerdo cómo se dice en español, pero un legado, ¿no? Entonces, en esa película, la hermana, el esposo se va al ejército. Y ella sigue con la carreta, ¿no? Sigue en el invierno y sigue con la carreta y todo, hasta que uno de los bueyes se cae, pues ya, exhausto. Y entonces ella lo levanta con una oración. No le impuso las manos ni nada, lo levantó y el animal siguió caminando. Perdón la comparación, pero así podemos levantar a los esposos, hermanos.
Como esta niña levantó al buey ese, también podemos levantar a los esposos para que vayan a la capilla. Hay un ejemplo muy bueno ahí. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Gracias, hermanos y hermanas.